Este manifiesto habría sido escrito por el joven acusado de la masacre en el supermercado Tops durante la pandemia, y el cual fue presuntamente publicado a las 8:55 de la noche el pasado jueves 12 de mayo, tres días antes de la matanza. En el manifiesto de 180 páginas, según las autoridades, Ketron se autoproclama supremacista blanco y antisemita. En una de sus partes, él detalla sus planes paso a paso, incluido en el atado de carne que se comería en el desayuno, cómo manejaría hasta Búfalo y exploraría el interior del supermercado, la forma en que usaría su chaleco antibalas usando una cámara de video instalada en su casco. A shooter, a mad shooter type shooter. Este individuo vino aquí con el propósito expreso de tomar tantas vidas negras como le fuera posible. Entonces la policía de Búfalo salvó muchas vidas ayer y quiero agradecerles por eso, dijo el alcalde hoy en conferencia de prensa. Según una investigación de nuestra cadena hermana NBC, el joven presuntamente hace menos de un año habría sido sometido a una evaluación mental debido a una amenaza que escribió y perpetraría el día de su graduación. La Policía Estatal afirmó en un comunicado que el día 8 de junio de 2021 fueron llamados a la Escuela Secundaria Susquehanna en Cochrane para investigar unas amenazas realizadas por un estudiante de 17 años. El estudiante fue detenido bajo la sección 941 de la Ley de Salud Mental del Estado de Nueva York y transportado al hospital para una evaluación de salud mental. Según récords públicos, Gendron nació en Conklin, un pueblo rural de 5.000 habitantes ubicado al norte de la frontera con Pensilvania, en el estado de Nueva York, y según el más reciente censo, el 95.7% es de raza blanca. Gendron es uno de tres hermanos, vivía con ambos padres. Conocidos aseguran que Gendron era un jovencito divertido y amoroso que le gustaba jugar béisbol y su madre era muy activa en el Consejo de Padres de la Escuela Susquehanna, donde se graduó en 2021. Gendron compareció ante un juez donde se declaró inocente de los cargos de homicidio en primer grado. De ser hallado culpable, podría enfrentar cadena perpetua. El manifiesto que ahora revisan los investigadores también menciona la teoría de conspiración llamada Gran Reemplazo, frecuentemente impulsada por supremacistas blancos. Ellos alegan falsamente que los blancos están siendo reemplazados en Estados Unidos como parte de una elaborada teoría de conspiración judía.